Estos son cinco autos que ni siquiera duran 10 años. El primero de ellos, bajo mi perspectiva, es la Chevrolet Cativa. Y yo no pido que dures toda la vida, o 30, 40 años, pero por lo menos 10 años. Estos autos, en general, todos los autos de la industria automotriz deberían durar. Pero no estoy diciendo que vayan a explotar o que simplemente dejen de existir, sino que más bien no duran bien, no llegan bien a pasar pues 10 años porque sus marmados son malos, el vehículo en general no está bien hecho y sus calidades no son las mejores. Entonces es por esto que yo considero a la Chevrolet Cativa uno de los vehículos que no va a durar 10 años pero imposible que dure por lo menos en un estado apropiadamente decente este es un auto de segmento D, tiene 5 puertas motor transversal y en la mayoría de sus versiones incluye 3 filas de asientos para 7 ocupantes, fue presentada en el año 2006 y por lo general también incluye motor transversal y tracción delantera con opción también por supuesto a tracción integral, ofrece motores en sus versiones pasadas desde los 2400 cm3 y en sus versiones pues más recientes, más modernas incluye un motor 1500 cm cúbicos turbocargado que aunque tiene 4 y 5 estrellas de seguridad por lo general para los ocupantes dentro de este vehículo, yo no lo considero bueno porque sus plásticos son mal su armado deja muchísimo que desear a pesar de que se vea bonita, porque si sí, está bonita, es interesante, su armado deja mucho que desear, especialmente aquellas personas que saben y conocen un vehículo de calidad comprarse pues una chévere Captiva es bajar de nivel, y pues mecánicamente hablando especialmente en temas de terminaciones acabados de ingeniería y acabados mecánicos es mala, vas a comenzar a ver resequedad en componentes goteos por aquí por allá por la misma propia mala fabricación y desarrollo del propio vehículo y su ingeniería está fabricada 100% en china en la india y en tailandia para los mercados emergentes a los cuales pues tiene este vehículo llegada es un vehículo simpático yo lo sé inclusive me gustaba mucho su versión anterior me gusta un poquito menos esta pero todas son fabricadas en aquellos tres países pues que lamentablemente hacen que la chevrolet captiva hoy en día deje mucho que desear especialmente sus nuevos motores 1500 centímetros turbo cargados que tienen que cargar el propio peso del vehículo y además también los, de los ocupantes y sus maletas. Creo yo también que no es una muy buena jugada en cuanto a durabilidad y resistencia de cualquier vehículo. Otro auto que sorprendentemente podríamos pensar que no puede durar mucho es el Volvo S60. Este es un auto del segmento D producido desde el año 2000. Cinco plazas como auto delantero transversal y tracción delantera o integral dependiendo de la versión. Compite directamente con los super famosos Mercedes-Benz Clase C, BMW Serie 3 y Audio 4 Actualmente el S60 cruza por su sexta generación y es fabricado en Carolina del Sur, Estados Unidos. Su versión de combustible es propulsado por lo general por un motor 2000 centímetros cúbicos de 4 cilindros, turboalimentado de 190 caballos de fuerza, frenos de disco en las cuatro ruedas y toda la calidad. Y pues buena atención al detalle que podrías esperar de Volvo, especialmente en un segmento tan competitivo como el que está viendo en pantalla. Pero no es que este auto no vaya a durarte bien, lo más probable es que sí, su pintura es de excelente calidad, sus plásticos son inmejorables y todo el vehículo realmente está hecho para durar, excepto su parte mecánica, su parte de ingeniería. Es tan molestoso este vehículo y en general toda la marca Volvo, que los propios propietarios fanáticos acérrimos de la marca, realmente fanáticos de puro corazón de Volvo, dicen, te ruegan que para que vivas bien la experiencia de tener un Volvo, te lo compres pues con garantía extendida, ya sea nuevo o usado, porque sí te va a dar mucho problemas, dolores de cabeza especialmente por su sistema eléctrico sumamente complicado y además también delicado, su transmisión y su motor también son problemas muy constantes y comunes, no solamente en el Volvo S90, este es un vehículo que digo por mencionar, sino en todo. El entrenamiento de Volvo, así que ten muchísimo cuidado, si quieres algo pues, que te dure 10 años o más esta no es la solución, otro vehículo que estoy seguro que no te va a durar absolutamente nada, es la Chevrolet Groove, este auto recién llegó para América Latina en el año 2020, pero en verdad es un auto chino llamado Baoyun 510 este modelo fabricado por el grupo Psych Motors desde el año 2017 y es un crossover de motor delantero transversal de 1500 centímetros cúbicos de 110 caballos de fuerza y viene en versión manual o automática convencional, dependiendo pues, de la versión. Gracias. Gustos y posibilidades. Aquí podemos ver Android Auto, Apple CarPlay, una pequeña pantallita ahí en el cross de instrumentos, un aire acondicionado, climatizador automático, también un manual o automática también y freno de palán. Es un vehículo interesante que compite con la HRV, CX3, Nissan Kicks, entre otros. Pero los tres que te he mencionado no pues son tan poco resistentes, durables y tienen mejores calidades, por supuesto, que la que estás viendo en este momento. Es un vehículo bonito. Yo sé que mucha gente le podría encantar su propuesta. Como ahora sí, los chinos están haciendo, porque sí, este auto está fabricado principalmente principalmente en China, así que muchachos, ya sabemos que las calidades de este auto todavía no van a ser las mejores. Yo sé que es una genial propuesta, se ve bonita, especialmente en sus versiones con LED integrados, con seguridad, con buena cantidad pues de cosas por aquí y por allá, pero muchachos, tengan mucho cuidado especialmente cuando te compres un auto que no estás muy seguro y que te da pues mal a la espina, investiga, porque yo recién me he enterado que este genial vehículo es fabricado pues ahí y no es que necesariamente cumplan ciertos estándares de calidad o algún estándar importante que les imponga Chevrolet, sino todo lo contrario, son vehículos 100% pensados para el ahorro, no de nosotros, sino de ellos, de la empresa, un auto extremadamente económico que muchas veces pues tiene que sacrificar seguridad, materiales y durabilidad y resistencia. Esto último a lo que nos lleva este video, pues para mí, es mucho cuidado con la Chevrolet Groove porque para ser una buena oferta, un buen vehículo podría terminar siendo un gran dolor de cabeza, pues una pesadilla para muchos, especialmente aquellos pues que quieren un auto para tener los 10, 15 años, pues este auto, déjame decirte que no es la solución tampoco. Otro auto que tampoco creo que dure mucho y justamente vi hoy día uno que estaba medio desgastado y no tenía mucho tiempo con nosotros. Era el MGZX. Este es una crossover subcompacta fabricada por Psych Motors bajo el nombre de MG. Fue anunciada en el año 2016 y es el mejor vehículo de la marca. Es el más vendido y el mejor comercializado en el mercado internacional. Incluye de los motores 1000 centímetros cúbicos hasta los 1500 centímetros cúbicos, dependiendo de la versión. Y en algunos mercados también se comercializa una versión que incluye motores eléctricos, es decir, tecnología.

transmisiones recorren desde la manual de seis velocidades hasta la automática TBT propia del de grupo SAIC este vehículo como muchos creen y hoy día había además también dentro de que vi en la calle un pequeño eslogan un pequeño logotipo pegado en la parte de la que decía que este era un auto inglés muchachos por favor este no es un vehículo inglés tendrá historia inglesa habrá nacido en inglaterra hoy en día se fabrica toda la producción de MG absolutamente toda en China así que muchachos si no le gustan los otros chinos le gustan los autos, autos ingleses están ofreciendo este auto muy barato siendo inglés pues le estás mintiendo es un con poca durabilidad poca resistencia al pasar los años al sol al embate del destino y al pasar los días el último aunque fuera sorprendente el range Rover Evoque. este es un vehículo de segmento c fabricado desde el año 2011 incluye motor delantero transversal y también incluye versión tracción delantera o integral dependiendo de la versión existen carrocerías de 3 o 5 puertas siendo esta última la más popular para américa latina solamente tiene una generación pero sufrió un facelift importante en el año 2016 mejorando sobre todo la parte frontal del vehículo ya que lleva una nueva fascia Toma de aire más amplias en los palos neblineros más delgados y su luminaria fue modificada. Incluye motores desde los 2000 centímetros cúbicos, turbo cargados de 165 caballos de fuerza en sus versiones más simples. Va aumentando de fuerza y de caballos y de equipamiento y lujos mientras vas aumentando el precio. Pero si tú eres de las personas que se la quiere comprar usada, que sueñas con este auto y con esta marca, te advierto pues que es un vehículo que no llega a durar ni siquiera 10 años, por lo menos en buenas condiciones. Siempre hay que meterle su dinero, siempre hay que gastar ahí, siempre hay que estarle gastando, manteniéndole, y buscándole que no se malogre porque realmente es un vehículo. Muy pero muy delicado, y para mí, pues es de los peores que te puedes comprar, a pesar de que sea también una de las mejores. Por favor, sígueme en mis redes sociales oficiales: Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias.